El propósito de la reunión con el presidente Mujica es entrar en contacto, obviamente, con las autoridades del Frente Amplio del Uruguay. Hemos estado haciendo una serie de reuniones con dignatarios y hoy nos tocó la oportunidad con el presidente Mujica. Es una tremenda personalidad, digamos, la encarnación de la humildad del hombre, el hombre consciente, el hombre claro. Hemos explicado el proyecto Frente Amplio por la Democracia en Panamá. Que coincide por lo menos en el eje de la construcción del mismo, desde abajo, poder popular, obreros, campesinos, estudiantes, corrientes ideológicas progresistas, gente de bien, que ha sido parte de los elementos que hemos tocado. Y sin duda, pues, el presidente Mujica también tiene una alta valoración de la clase obrera y de lo que logramos explicarle, pues, de lo que nosotros representamos en Panamá. Así que consideramos que ha sido una reunión exitosa. Esta reunión se ha dado en el marco de una reunión de la Internacional de la Construcción y la Madera, de la cual soy el vicepresidente latinoamericano. Y tuvimos también la oportunidad de intercambiar con el vicepresidente, con el presidente Mujica, la situación real de los trabajadores, el problema de los trabajadores migrantes, el tema de los derechos fundamentales, la crisis que vive Europa. Así que la agenda fue amplia. Y sin duda que para el Frente Amplio por la Democracia en Panamá, haber tenido la deferencia del presidente Mujica de recibirnos y de escucharnos, pues es un paso importante. En torno a los elementos ideológicos, sin duda hay una causa común que es el bienestar popular y que el carácter ideológico de las vanguardias, de sus dirigentes y demás, es muy coincidente. Así que un saludo desde Uruguay a Panamá. Y esperamos pues que pronto podamos retornar al país a seguir construyendo el Frente Amplio por la Democracia.